Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sé que a veces la gente no se da cuenta, el que está afuera, cuando uno empieza a hacer el programa y la forma, ahorita me llamaste para decir, bueno, quizás no llego a tiempo, Sí. porque venía en el camino. ¿Cómo está el tránsito para...? Nada que sorprenda. Terrible a esta hora, como todos los días. Y en la medida que se vayan, digamos que acercando el final de año, se irá completando más esa pesadilla. El tránsito es y seguirá siendo un caos. Nosotros tenemos ya vías muy limitadas para la cantidad de vehículos que tenemos en las calles. Otra cosa, yo diría que todos los días se hace más insuficiente y precario el servicio de la otrora AMET, hoy DGCET. Fíjense. Yo diría que ha habido un retroceso en ese cuerpo. Ha habido un retroceso de gestión y de cumplimiento de su rol. Es lo que yo opino y es lo que se ve en la calle. Mucha indiferencia de los agentes y sobre todo de la cúpula. Lugares donde tú veías hace, vamos a decir, meses, o quizás un año, que había un problema medianamente resuelto o que se estaban tomando algunas medidas. Aquí las cosas son muy coyunturales o del momento. Las medidas no se sostienen en el tiempo. Inclusive aquellas que han sido ampliamente quizás valoradas o ponderadas, pero también sufrimos de actuar en la base de la improvisación. Tenemos múltiples ejemplos de eso. Yo, a veces, cuando uno ve, y yo siempre he criticado esa parte de las autoridades, y es que hay un refrán que dice zapatero a su zapato. No me venga a mí a decir que usted es un miembro de la Policía Nacional, usted es un todólogo. Eso no existe. O sea, ser todólogo, no. Si usted en la medicina, que es donde se estudia el cuerpo humano, hay especialidades. Sí, claro. Hay personas que tienen que ver con los pies, hay Esos son personas los que tienen podólogos, los podólogos, los que tienen los cardiólogos, con el los corazón, con el neurólogos, cerebro. los ortopedas, que Sí, tienen que ver con los huesos así es. y con el estómago, ¿verdad? Gastroenterólogos, Entonces, con los ojos, los oculistas, los oftalmólogos, oftalmólogos, y los otorrinos, el otorrino. otorrinos, sí. Entonces, cuando tú pones un policía porque hizo una obra, o sea, la obra más grande de él fue que él estaba en el momento no indicado cuando ocurrió un hecho, que fue cuando, que si el chino, el asiático y el muchacho y que si lo Ah, pero persiguieron. estamos hablando del japonés. No, 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 porque no es japonés, es Peralta, el No. coronel. Que fue perseguido y que después de, porque lo pusieron la policía, ya eso le dio un mérito y un premio a él de que es experto en materia de tránsito. ¿Qué usted dice de eso, Israel? Me agarraste fuera de base. Estaba chateando, a los amigos. Miren, no. Que no se puede. Definitivamente, ese tipo de temas tienen matices que van a depender desde el punto, en el orden que tú lo veas, inclusive en el orden hasta político. Pero definitivamente estoy muy de acuerdo Jamil. con Amin, Amir, Jamil. Jamil, en la parte relacionada de que no hay una política de seguimiento con todos los proyectos, con la infraestructura que actualmente tiene República Dominicana, en función de que son estructuras que permanentemente vamos a ir necesitando. Yo creo que por mezquindades políticas, tal vez autoridades nuevas no le dan seguimiento a ese tipo de necesidades que tiene la ciudad. Yo debo resaltar específicamente el caso de Carolina en la parte relacionada con el mantenimiento del elevado que comprende la cabeza del puente Duarte hasta la Máximo Gómez. Yo he tenido la oportunidad de cruzar tanto de este a oeste como de oeste a este, y definitivamente el remozamiento del mismo llama la atención. No obstante, hay otros proyectos que definitivamente hace falta la atención y el seguimiento de las diferentes autoridades en cada una de las áreas.
Yo creo que después que nosotros hacemos una inversión en infraestructura, infraestructura que supone dar al traste con el desarrollo, con la movilidad, en el caso del transporte, que por ahí empezó el claro, tema, sí. Definitivamente deben ser prioridad al momento de que cualquier autoridad vaya a decidir, inclusive, dejar de darle seguimiento. Yo creo que es importante que los funcionarios tengan el sentido común para darle el mantenimiento que conllevan este tipo de infraestructura. Y sobre todo, entonces, que en algunos casos, y entonces aquí llamar la atención no significa que esté o no de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de la movilidad, las ciclovías, que lamentablemente hasta ahora han sido un desastre, y que esperamos que en el tiempo quizás se pueda mejorar la situación de caos que ha creado las ciclovías, por ejemplo, sin tú resolver un problema de movilización, ¿verdad? Entonces tú vienes entonces a crearle, y tú sabes, tanto como hice una crítica, también le hice le rendí un mérito, ¿no? Pero en el caso de la ciclovía, tú no has resuelto el problema de la movilidad. Y entonces le estás agregando al problema otro problema, otra situación que acrecenta más la situación. Entonces, definitivamente yo creo que primero, no poner delante la carreta antes que los bueyes, debieron resolver el problema de la movilidad y posteriormente entonces ver la posibilidad de la creación de ciclovías, por ejemplo. Claro, establecer un orden de prioridad lógico y posible. Uh-huh. Porque muchas veces el orden de prioridad que se establece, digamos por la magnitud del problema, no existen las condiciones para darle una solución en ese orden. Eso tenemos que estar claro. Un orden de prioridad lógico y posible, realizable. Por ejemplo, ahora mismo Hugo está planteando en el tema de movilidad, ya tiene varios meses planteando, la direccionalidad de la Churchill y de la Lincoln, ¿verdad? Uh-huh. En función de esa movilidad. Eso debió plantearse antes que la ciclovía. Por ejemplo. Seguro. Mira, y sobre todo eso que tú dices, yo no estoy diciendo que esté consciente de cuál sería el impacto y que esté diciendo que esté bien o mal el tema de la orientación que se le puede dar. El orden. Sí, pero me refiero, como vamos a hablar de ese tema específicamente, de esa medida que simplemente conlleva una decisión, cambiar el sentido de una vía por otra, son decisiones que bien pensadas, con una buena ingeniería del pensamiento, una buena reingeniería, pueden dar grandes soluciones sin necesidad de hacer inversión. Así es. Yo te voy a citar otro ejemplo que igual podría inscribirse dentro de esa misma lógica. Una de las mayores situaciones que se generan en la movilidad, sobre todo en Santo Domingo, tiene que ver con el bloqueo de las esquinas, las intersecciones. No hay razón alguna para que un vehículo que no tiene la posibilidad de avanzar más allá de la intersección, por el simple hecho que el semáforo le cambió en verde, avance unos 5, 10, 15 metros y se quede en el medio de la intersección y bloquee el paso posterior de la vía transversal. Así es. Ahí está la parte de la educación. Entonces, pero no solo, sí, claro. Pero es un ejercicio continuado. Tú tienes que empezar a trazar las pautas y luego fomentar la educación y que se convierta en costumbre. Entonces, esa medida que se tomó en un momento dado de tramar, hacer la trama amarilla, de rayar como una cuadrícula en las intersecciones, es la parte inicial de un proceso. Se quedó ahí. Así es. Se quedó ahí. Pero ¿cuál es la inversión? La inversión que requiere ese tipo de iniciativa mínima. ¿Cuál sería el resultado, el efecto que eso tendría? Dramático. Dramático. De hecho, déjame decirte que hace alrededor de, puede ser 7, 8, 10 años, nosotros propusimos esa iniciativa y se la presentamos a las autoridades del ayuntamiento y de AMET. Y no la entendieron. Lo que se implementó ahora en ese momento no se entendió. No ahora, eso se implementó, digamos que a mediado del último gobierno de Danilo.
un día no sorprendió. Sí, pero eso fue los otros días, en el 2018. Sí, claro, estamos hablando de la cuadrícula en el centro de las intersecciones. Exacto. Nosotros se lo habíamos llevado. ¿En qué año tú se lo llevaste? Estoy diciendo, eso fue hace, puede ser ocho años más o menos. Mira, para que tú veas. Pero se lo llevamos a las autoridades. Nos escucharon, dijeron no solamente que no era, que era complejo, que eso contravenía el ordenamiento, que no era posible, bla bla bla, se quedó ahí. Sin embargo, un buen día amanecieron, claro, mucho pero tiempo con, después con un planteamiento que viene y sí trae. Pero yo no te puedo decir necesariamente, pero yo quiero en ese mismo orden decir esto, lo que yo estaba diciendo, lo que dije al inicio. Cuando tú improvisas de poner una persona, porque por ejemplo, usted lleva un proyecto y quizás yo no lo entienda. Ah, pero espérate, ¿quién fue que trajo esto aquí? Déjame llamar, llámame al señor Chaín, que yo quiero conversar con él para que él me explique de manera razonable, sí, cómo se puede aplicar esto que tenga un efecto positivo para la agilizar lo que tiene que ver con el tránsito, sí, y la movilidad a nivel de la parte urbana prácticamente, aunque sea también en la parte rural, pero en la urbana, en las horas pico. Uh-huh. Pero no, ¿te han llamado? No solamente eso, sino que implementaron el proyecto a medias porque solamente escucharon o entendieron o vieron por algo esa parte, pero era un proyecto en etapas de desarrollo. Te voy a citar otro ejemplo, tú ves los conos que ponen a la salida y entrada de los elevados. Ese fue otro proyecto que nosotros llevamos. Pero era con la intención de que no fuera permanente, sino que se pusiera para que la gente se acostumbrara, seguro, ¿verdad? Pero no exactamente de la forma que están puestos. No con el sentido que tienen hoy día. Todo un proceso de educación y de concienciación y de educación que va modificando el accionar de las personas. No se comprendió, se hizo luego de manera improvisada y a medias. Mire, cambiando de tema, en el día de hoy, el PECA, en la madrugada, se hicieron varios allanamientos. Dino a quién fue y cómo fue y de qué se trató. ¿Qué? ¿A quién fue? ¿A quién fue que allanaron? ¿No? ¿A quién fue que allanaron? Bueno, eso es lo que. ¿Y sobre qué caso se refiere? Se refiere al caso de Antipulpo. ¿Así que la pesca? Sí, no, es que ellos están antipulpo porque lo que están como de pesca. Y como que algo que tiene, que no tiene que ver, que la sociedad no tiene que darse cuenta, y lo quieren hacer con un sincretismo y como con un misterio que uno no entiende. Después que no acostumbraron a hacerlo público, ahora se están manejando. Exacto. Comenzamos haciéndolo bien. Pero ahora queremos decir de manera selectiva que si llevamos una persona no lo vamos a presentar, porque si hay que darle un chance, entiendo yo. Ah, no, pero es una especulación de tu parte. No, espérate. Entonces, si hay que todavía, vamos a ver qué pasa. Se ha soltado y se ha... vamos a ver. Se ha corrido la voz de que hay un ex pelotero de Grandes Ligas, muy famoso él, que ha sido invitado para que venga a una entrevista en el PECA. Ya en el día de hoy parece que le han notificado y él lo esperan. Llegará al país, mandará a sus abogados, aunque yo entiendo que sí, una entrevista ante el PECA, ¿verdad? PECA. Debe de ser personal, porque no le dicen mándame tus abogados que queremos, porque no hay ninguna acusación ni ninguna. Hay varios entrevistados que no han salido de la entrevista. Pero en este caso, y lo digo aquí, el señor Sammy Sosa. Que Sammy Sosa, yo digo, ¿por qué Sammy Sosa? Bueno, se dicen que él era muy amigo de Alexis.
Yo conocí a Lessi, yo no tengo nada que ver con él. No, yo también. Pero hiciste negocio con él. Ahora, ¿hiciste negocio con él? No, pero mira, yo no voy a entrar en ese nivel de detalle, porque tampoco está mal hacer negocio. Yo estoy seguro que él tenía un teléfono y hacía negocio con Claro, y Claro no es... establecer esas salvedades, y Claro no por lo menos no se ha visto involucrado hasta ahora, porque se puede ver involucrado en cualquier caso. El mundo de los negocios es así. Ahora, yo creo que la iniciativa que ellos tuvieron ahora es, o debió haber sido, la que se implementó desde el principio. La que debió implementarse. La que debió implementarse desde el principio, sobre todo en la administración de la señora Germán. Porque ese tipo de espectáculo viene montándose desde años anteriores. Ahora, si se suponía que iba a haber un cambio, uno de esos cambios podía haber sido ese. Porque inclusive yo mismo he sido objeto de algún tipo de investigación en su momento. Y lo primero que hacen es hacerlo público. Independientemente ya que después de un tiempo hayan desestimado cualquier denuncia o querella, o simplemente te hayan descargado, pero el daño ya te lo hicieron. O sea que lo ideal en un proceso de investigación, oye bien, hermano querido, es lo que está pasando, caminero. Que sea una etapa secreta, que sea discrecional, y así, en la medida en la que ellos profundizan en la investigación, entonces van descargando actores dependiendo de la participación que tenga. Yo te voy a decir algo. ¿Qué necesidad puede tener Sammy Sosa de involucrarse? Salvo en el caso de que sea un amigo que le diga, mira, yo necesito capital de trabajo para esto, o yo necesito tal vez que tú me busques tal producto, cómpramelo, vendo. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la trascendencia social que pueda Sammy Sosa pretender, porque la tiene. Entonces, está bien, no significa que no pueda ser objeto de investigación. Pero no descartemos, porque el hecho de que haya sido pelotero y esté en Grandes Ligas y haya adquirido... No significa que no cometa un ilícito. Y haya tenido, ¿verdad?, la posibilidad de acumular una gran fortuna, no significa que no pudiera, porque aquí hay otros peloteros de la talla o mayor o menor que él que han estado involucrados en otros casos, y no solamente en República Dominicana, sino mira, también fuera del país. Te puedo citar el caso de Raúl Mondesi, que yo considero que es un abuso. Yo también. A Raúl Mondesi se ganó aquí. Es por política. Y trajo aquí 90 millones de dólares. Dinero que no manejó el ayuntamiento, que él administró durante los 4 años que él tuvo ahí, por ponerte un ejemplo. Y ese señor, que no soy amigo de él, no tengo el gusto de conocerlo. Pero tiene el privilegio de que le defiendas. Pero manejo el caso. Manejo el caso. ¿Tú eres abogado? Soy abogado, pero manejo el caso en el orden legal, ¿verdad? Le tiene todos sus bienes incautados. Yo le he visitado a Raúl. Bienes que fueron adquiridos 10 años antes de que él fuera... alcalde en la ciudad de San Cristóbal. Miren, señores, ese es un tema, yo diría que bastante denso. Así y es. Y que tiene muchas aristas y posibilidades de análisis. Así por es. Diferentes vertientes. Lo primero es que el que comete ilícitos legales no tiene necesidad de hacerlo. No necesariamente. Generalmente. Yo te puedo hacer una pregunta. Uh-huh. Independientemente haya sido descargado o no lo haya sido, el caso Van Inter, Ramoncito Báez, ¿tenía necesidad de meterse en el lío que se metió? Pero no, financieramente, ¿tenía la necesidad? No lo tenía. Leonel Lamonte, tampoco. No lo tenía. El otro, Castillo, ¿tenía la necesidad? No la tenía. Entonces se desmonta la tesis que tú dices de que Ramón Mondesi, con la cantidad de millones de pesos que tenía, no tenía necesidad. Pero en los casos relacionados con los bienes que él en este momento tiene incautado, ¿verdad? Y que no, tiene, pero eso es otra cosa. Tú estarías ahí recurriendo al principio de la proporcionalidad. Bueno, es que yo tengo más dinero del que me están estimando que yo hurté. No, pero porque tú tengas 1,000 millones de pesos y te robe 200, no quiere decir que no te los robaste los 200.